Hola, Guillermo. ¿Cómo va? Bien. Ah, qué bueno. Pues hoy coincidimos en esta sesión de Meet para hablar en torno a un proyecto curatorial que estoy intentando hacer a partir del trabajo suyo, de un trabajo que usted acometió recientemente. Que básicamente consiste en la realización de cuatro pinturas a partir como una exploración de imágenes que su merced hace en internet. Digamos que para darle esta conversación serviría como para darle contexto a la exposición y por otro lado también pensé como en su realización para que dialogáramos respecto al proceso de elaboración de su obra. La manera como usted teoriza la búsqueda de imágenes en redes, la manera como las entiende, la manera como se ha acercado a ellas desde hace bastante tiempo, sobre todo para que cuando las personas vayan, como que tengan un poco como de, en cuenta los referentes que usted manejó en la realización de su investigación y pues los resultados a los que llegó, Gabriel. Sí. ¿Vale? Entonces, digamos que en ese sentido yo busqué un texto de una teórica post-internet que escribe desde México. Ella trabaja desde México haciendo curadurías e indagaciones. El texto se llama Diario de múltiples saltos entre hipervínculos y a partir de ese texto se me ocurrieron una serie de preguntas que creí necesario como vincular con la investigación que usted hizo porque me parece que son como coincidentes. Pues para que su merced nos brinde información al respecto. Entonces, en ese sentido, yo leí el documento y extraje una serie de preguntas, yo las voy formulando y su merced pues las responde como desee, ¿vale? Bueno, estoy. Listo, entonces la primera pregunta que extraje de ese texto era, ¿qué tipo de contacto físico de navegación en la red, filosófico o incluso emotivo tiene usted con las imágenes que pintó? Sí, yo pienso en eso como que es como una combinación entre una lógica como de lo fortuito y lo intuitivo, como que en mi labor de carroñero, porque a mí como que me interesa, como cuando me pienso haciendo lo que hago, como que yo me veo como un carroñero en realidad, porque yo veo estos foros y todas estas cosas y todos estos sitios donde me la paso como estos manantiales de esas carroña inagotable, porque producen y producen y producen cosas, imágenes que me gustan y siempre están ahí para mí. Y entonces en mi labor como de esas derivas digitales que hago yo, se me van presentando de manera aleatoria imágenes que activan en mí como un olfato que enciende intereses estéticos, conceptuales, no sé, emocionales, irracionales, que también como muchas veces son arbitrarios, como que yo me apego a ciertas imágenes, por eso, porque como que activan en mí esa cosa como intuitiva del olfato que tengo con respecto a ellas. Y no sé, siento que cuando selecciono las imágenes, estoy casi que yo las pienso como algo físico, como que estoy tratando con un objeto. Es muy particular porque digamos que estas imágenes entran en una categoría pues digital que se llama artefactos JPG, que surge porque los artefactos en esa manera de compresión que me gusta, que compresión es como pérdida de información y detalles, pero esa es la cosa que más me gusta a mí, como que surgen unos bloques de color y en esos bloques también hay como unos halos de luz que hay entre bloque y bloque. Creo que eso está como cercano a la definición de artefacto JPG, pero a mí más que eso, más que pues esa definición como real de lo que son estos artefactos, a mí yo siempre lo relaciono con algo físico, con un objeto, con un artefacto físico. Y además porque yo siempre siento que al trabajar siempre como tan cercano a las cosas de internet, yo siento que estoy trabajando
yo no me puedo despegar con el hecho de que estoy trabajando con algo físico, o sea, no puedo pensar que la información traducida a números y a letras y eso, pues es tan inmaterial, porque yo siempre siento que esos datos y todas estas cosas ocupan un espacio real en algún lugar del planeta. O sea, es imposible pensar que todo está en una nube y que la nube es como algo que está como levitando y flotando, sino que estas cosas ocupan espacio, ya sea cables o edificios sin ventanas, gigantes en alguna parte del mundo llenos de servidores, ¿no? O sea, estas cosas, o sea, estas imágenes que, pues particular, porque estas imágenes que me interesan en realidad ocupan un mínimo, el más mínimo espacio. Para eso es que está como habilitada la función de compresión, ¿no? Para que las imágenes eliminen información, eliminen detalles y ocupen la menor como cantidad de espacio, ¿no? Ya sea como, sí, como en una USB o donde sea que tengan que estar. Y pues, no sé, es como peculiar porque en el texto yo de una vez como que agarré la palabra hipervínculo, porque yo la relaciono mucho con la manera en que yo me relaciono con estas imágenes, en la medida en que hay una que me interesa y algo en mí como que hay una especie de hipervínculo, se podría como hacer como esa especie de metáfora en mi cabeza, que me manda de un lado a otro, está como conectado con otra imagen, ¿no? Y no es necesariamente deba tener alguna relación, muchas veces sí, otras veces no, pero como que es como cuando uno entra a una página web, ¿no? O como cuando uno pincha en un enlace, cuando uno pincha en un vínculo, como que eso lo manda a un otro lado y después ese a otro y como que se ramifica indefinidamente, incluso pues en las derivas que uno hace y eso. Pero digamos que esa manera orgánica en la que, orgánica y como impredecible y arbitraria en la que yo la selecciono, como que yo la entiendo así, como esas ramificaciones y esas derivas como infinitas, ¿no? Ahí, yo creo que respecto a este primer acercamiento que usted plantea, Gabriel, y dialogando con usted y habiendo conocido como otros antecedentes de trabajo suyo, digamos, como la misma investigación que resolvió en su tesis de pregrado, otros proyectos como uno que tenía, que consistía en poner un automóvil tuneado, que creo que también estaba como pintado de manera personalizada, que usted lo imaginaba como una intervención en el espacio para que la amplificación de sonido del automóvil retumbara. E incluso la manera como usted me ha comentado que se ha acercado a estas imágenes, yo lo que veo ahí es que sí, efectivamente su merced realiza de una manera constante, es como de esas personas que están pensando constantemente en imágenes y alimentándose de imágenes para producir nuevos sentidos y que buscan también relacionarse de cierta manera con un espectador ideal, un espectador que es como un poquito hijo de putica, como un poquito cínico, como que es un poquito rabón, que digamos, esa caracterización podría caer como en la figura del troll, por ejemplo, que en el caso de esta exposición se traduce a pintura, pero digamos, por ejemplo, en el caso del carro que su merced ponía en un espacio abierto, también operaba como un sujeto que puede relacionarse con las imágenes a través de la molestia, es decir, vuelvo al ejemplo del carro, como un carro retumbando en un espacio va a generar algún tipo de interacción con personas que lo rodean, pues sobre todo porque este espacio es urbano, es decir, no es como un espacio rural donde se afectaría otro tipo de ecosistema y convivencias, sino que en el caso de la presentación de sus obras en espacios de reunión de humanos, lo que se busca es eso, como que el espectador asuma su rol de observador y consumidor cínico y me gusta mucho la figura que usted maneja de carroña informativa, de carroña visual, para que después haga algo con ello. Digamos que en ese sentido, ese planteamiento de hipervínculos me atrae mucho en la manera en cómo usted actúa, porque me refleja un poco, me sirve un poco como metáfora para tratar de entender cómo opera
la acción de pensar en los humanos. Nosotros establecemos relaciones y a partir de la manera en que comprendamos esas relaciones, generamos de cierta forma un aprendizaje para prever fenómenos, comportamientos, etcétera. En el caso de las imágenes que usted busca y de las derivas digitales que establece, usted ya lo mencionó, pero quisiera porfa que ahondara un poquito en eso. Usted habla de foros y espacios donde opera. Y eso yo lo he notado en usted desde los memes que ha hecho, los dank memes también que se ha dedicado en algunos momentos, fotografías que también extrae como cuando usted recorre la ciudad. ¿Qué tipo de foros busca usted y dentro de esos foros en qué se concentra? Okay, pues en realidad yo no, yo como que voy a las, como a las fábricas madre de esos foros. A mí me gusta intercalar entre los que son los más populares, los que, por ejemplo, los que tienen una mayor carga como de flujo de imágenes, que pueden ser, digamos, usted como un Reddit, un 4chan o Hispachan, que es como la versión hispana de 4chan. Pero me gusta que haya una fricción entre esas cosas, entre esos foros, y, por ejemplo, a mí me gusta entrar a los que están olvidados, ¿no? A los que son muy de nicho, a los que sí tienen un propio como lenguaje visual y lenguaje como y tienen como unas bromas internas muy obscuras que yo no entiendo porque y no me interesa entender, pero también me siento parte porque me siento ajeno. Es una cosa así, algo similar. Yo no, o sea, como que a mí también me gusta mucho entrar a esos foros. Ahorita, por ejemplo, me interesa mucho pertenecer a muchos grupos en Facebook, de lo que sea, y me inscribo a lo que sea, porque siento que esa es como una segunda vida que ha tenido Facebook, como de los grupos, entonces yo me inscribo, como soy parte de cualquier cantidad de grupos y quiero más, ¿no? Es una cosa como insaciable, pero a mí, digamos que me interesa mucho que haya esa fricción entre lo absurdo de las imágenes y lo absurdo del contenido y lo absurdo de la resolución. A mí, por ejemplo, me interesa, digamos, que hay una lógica que tienen algunos foros o varios que, por ejemplo, alguien va a comentar acerca de algo, ¿no? Póngale, no sé, un tema político, como usted qué piensa de X candidato, y añaden a la publicación una imagen que no tiene nada que ver con lo que se está, con el post original. Y ellos siempre lo especifican, ¿no? En esos foros anónimos que son los que me gustan, como que ponen una imagen que no tiene absolutamente nada que ver, pero tampoco, digamos, que está como únicamente en función de atraer su atención, como eso, sino es una imagen, ¿no? Y ellos muchas veces especifican como ima la imagen de acá abajo no está relacionada absolutamente con nada, con lo que vamos a discutir acá. A mí esa lógica me gusta porque, o me interesa porque es que, porque tiene ese componente de absurdo y de sinsentido, ¿no? Y como de un poco de cinismo, ¿no? Como de veneno, que también uno como que a veces no capta y a veces sí capta, una cosa así. Hay una teoría que tiene el autor de Ready Player One en su segundo libro, que se llama precisamente Ready Player Two, donde él ya está como haciéndole seguimiento a su personaje, a Wade, White Wade, creo que se llama, no me acuerdo ahorita, que básicamente en la maduración, pues el paso hacia la adultez. Y en la maduración sexual que tiene su personaje, ese personaje se relaciona de manera enfermiza con el perfil que él creó dentro del oasis y con la retroalimentación que recibe de parte de sus fanáticos, de sus haters, de toda la cantidad de atención que hay puesta en torno a él. Y lo que dice el autor, lo que dice el escritor es que Internet de cierta manera volvió loca a la gente, como que. O más que volvió loca a la gente, como que permite visualizar el nivel de locura que tiene la gente. Que en muchos casos, digamos que si uno se pone marxista, esa idea del general intellect, cuando uno la lleva a internet, uno no ve como una comunidad hermanada en torno al compartir información para propender por el bienestar de, no sé, de ciertos ideales o de la humanidad, sino sobre todo lo que se da es como una oportunidad de tomar palabra
para de cualquier manera decir cualquier cosa y lograr por unos pocos instantes atención o visibilidad. Creo que esa lógica que su merced detecta en estos foros, en estos entornos de participación donde el anonimato es una condición, pues como sine qua non, la idea del absurdo empieza a jugarse alterando, por ejemplo, lógicas como la de espacios donde, de donde usted procede y donde yo me desenvuelvo, que es como el entorno universitario, ¿no? Donde está la universidad como una institución heredera de del medioevo, donde se transmite conocimiento y que después de la modernidad como que pone ese conocimiento bajo una óptica crítica. Cuando llegamos con esa lógica a Internet, nos estrellamos con el hecho de la constante oferta de absurdo para generar atención, generar lecturas irónicas, lecturas posirónicas o incluso confundir la lectura. Ahí yo quería preguntarle, Gabriel, porque digamos que insisto en el hecho de que usted viene investigando esto desde hace rato. En 2018 su merced hizo una charla en Odeón que se llamaba Did I Save This Picture or Did This Picture Save Me, que tenía una imagen que me parece una de las varias imágenes que circularon, porque una era como la escultura de Edgar Negrete, está en la Procuraduría con el logo de Supreme impreso, pues digitalmente. Y otra imagen que circuló era la de una, era un GIF que se sacaba de este programa de cocina donde hay un cocinero británico que es como un hijo de putazo, que insulta a los participantes, etcétera, y cogió a una mujer. Y la puso, cogió con sus manos como un par de pan tajado en cada mano, y la ponía ya en la mitad y decía como soy un sándwich de estupidez, soy un sándwich de nada. Me llama la atención esa imagen que se utilizó, que esa imagen hubiera sido como promocional de un evento donde usted iba a hablar de una arqueología de memes y de interacciones digitales. Quería saber si de pronto su merced establece desde esa lectura de 2018 hasta esta de 2021 algún tipo de línea de que conduzca a comprender como su tipo de análisis de la imagen digital y de producción a partir de la imagen digital. Pues porque en principio usted explora imágenes, las recopila, acude como a criterios aleatorios para reunirlas. Pero en el caso de una exposición como esta, decide dedicarles una gran cantidad de tiempo para convertirlas en un resultado pictórico. ¿Hay una línea ahí que uno pueda identificar o que su merced identifique en su investigación y en su trabajo relacionado con esto? Pues yo siento que sí, o sea, esas dos, o sea, la exposición y la charla que di acerca de eso sí se relacionan porque igual al fin y al cabo como que es una consecuencia lógica, ¿no? Del estudio del estudio de esos ecosistemas en los cuales pues habitan todas estas imágenes y estas cosas. Y yo pienso como que si las pienso como un grupo de pinturas dispuestas en una pared, en una sala, es muy innegable que evoquen o que reconstruyan una experiencia de interacción digital que incluso yo he tenido, ¿no? De otra manera puede ser, ¿no? Obviamente, pero digamos que sí es una manera de traer al mundo real digamos que esa forma en la que yo me relaciono con todos esos foros y esas cosas. Hay como un elemento de tensión entre pintura y pintura, o incluso entre cada pintura, pero hay como tensión entre cada pintura, como una reacción entre ellas. Hay como, es como una grita, es como una, no es como que estuvieran en diálogo ni nada de eso, sino como que gritan, como que se escupen entre ellas, me parece a mí. Y como que hay una tensión entre cada una y hay como algún elemento catalizador que activa como esa reacción de crear vínculos entre el sinsentido, el humor, la ironía, no sé, elementos conceptuales que no le interesen y eso. Supongo que eso, que el estar ahí, el hacer el recorrido, el verlas, o como que si digamos que es una experiencia que es casi que de alguna manera, pues entendí de otra manera, pero muy similar a todo, pues a mi manera de relacionarme con esos sitios de los que yo hablé en esa charla, ¿no? Sí, es una cosa de reacción y relaciones, como eso. O sea que ahí, digamos, Gabriel, usted estaría dando una respuesta con sus pinturas
por fuera del formato de circulación digital, que perfectamente podría acercarse a la discusión, al debate, al escupitajo. Entonces, ante esa, en estas discusiones, en estos manantiales de carroña donde usted explora, encuentra estas imágenes, extrae de allí para devolverles otro tipo de imágenes que podrían considerarse de cierta manera desecho. Sí. Ok, sí, porque digamos ahí, a pesar de que las pinturas tienen como una calidad formal que es eye candy, tiene atracción, lo pone a uno a mirar detalles, etcétera. Ahí no hay un planteamiento de usted como gran pintor, o sea, como Gabriel Alberto Garzón va a aprovechar esta oportunidad para postularse como el nuevo hijo de Fernando Vía, o el seguidor de la pintura mediática, o el vinculado a una tradición, sino simplemente un sujeto que dialoga con un entorno de producción de información, produciendo también su información, ¿sí? Sí, Ok, está muy bien ok. eso en realidad. Sí, Ok, además hay. porque yo, Perdón. Siga, siga. no, porque yo como que me he pensado en este proceso como una especie de, como de mediador y como de traductor, como muy torpe y muy ciego, ¿no? Digamos que muy, sí, como muy respetuoso también un poco de esa tradición que usted acaba de hablar, porque sería hartísimo ya de una vez como colocarse esa cruz encima, ¿no? Eso es una cosa que sería, pues sería muy agobiante y no lo quiero. Entonces estoy de acuerdo con eso que usted acaba de decir. Sí. Okay, pero Luis, perdón, siga. Porque igual yo, como que yo respeto esa, ese halo de como de lo insignificante de estas imágenes, ¿no? Como que no, yo las trato como lo que se merecen. Tampoco quiero ahora, yo tampoco como quiero distanciarme de que pueda haber una experiencia estética diferente, ¿no? Y que también me interese, ¿no? Porque estas imágenes tienen como un halo como ominoso, pero también como una especie de belleza, ¿no? Pero igual siguen siendo las mismas porquerías, siguen siendo, o sea, pero pesadas, pesadas literalmente. Digamos que acercándonos a esa, o utilizando esa la noción de peso como una categoría dentro de esta obra suya, Gabriel, esa, por un lado, usted le otorga a las imágenes el peso que merecen, o sea, usted las cuantifica de cierta manera y genera su traducción, se sabe torpe, se dice torpe en esa traducción y a medida que lo hace, sí genera una experiencia estética que va a quedar en manos del espectador, cómo va a ser interpretada, como, ah, oh, este es el nuevo post pixel art o lo que sea, o simplemente decir qué mierda de pinturas. Puede tomar por esas, bueno, o por cualquier otra vía, también puede optar por la indiferencia. Pero quería preguntarle respecto al peso de las imágenes, porque me parece que es muy importante en la reflexión que usted establece, Gabriel, porque usted me lo explicaba cuando vimos finalmente las pinturas en una reunión anterior. Usted me explicaba que estas pinturas, dentro de esa compresión JPG, cuando uno las busca, también tienen una categoría especial, es decir, como ya ni siquiera como acumulado de píxeles, sino como residuo fotográfico, esas imágenes se llaman íconos, me decía usted. Sí. Entonces, ¿me puede, porfa, como definir cómo opera la noción, la definición de ícono en esas búsquedas para hacerle otra pregunta, porfis? Pues yo creo que yo me di cuenta de eso como de una manera, pues, que tiene que ver con el humor, porque como que yo me puse como a buscar, estaba buscando, creo que era imágenes de algún reggaetonero o como de Michael Jackson, algo así. O algún tipo de estos, o alguna de los que usa, o alguna persona, y de estas, y me aparecía la opción de icono, y me parecía como gracioso que apareciera esta opción, porque además yo siempre los iconos, tal vez por una cosa de relación en la cabeza con la academia, yo los iconos siempre los relaciono con los iconos bizantinos, con estas imágenes iluminadas, con estas imágenes muy intocables, o con estas imágenes intocables por lo sagrado, ¿no? Por el aura que tienen. Además me parece que es como que también tiene sentido porque es contradictorio debido a que en el internet
Pues sí, los iconos se utilizan como para lo que yo le decía, como para poner de foto de perfil en algún lado, como para servirle de algún botón, como algún botón o como algo insignificante. Y no son como realmente como relevantes, son como boronas, son boronas de la cultura visual, ¿no? Frenética. Eso me interesa. Y me parece interesante también pensar que estas imágenes, estos iconos también, que pues en realidad son iconos. O sea, como que yo los restauro y vuelven de una manera como lo que hablaba Torpe y en fin, yo los restauro, existen en el mundo real, ganan el peso que no tienen como en su ecosistema, lo que sea, porque son endémicas de allí. Pero es interesante pensar en que estas imágenes van a volver, ¿no? Van a volver a su ecosistema de alguna o al gran ecosistema digital, y van a volver con su misma factura de imagen, de su resolución, pobre, pero pesadas, ¿no? Con el detalle, digamos que con la característica de ser en HD totalmente, ¿no? Como en la mayor cantidad de resolución, ¿no? Digamos que es como un juego, ¿no? Es un juego ahí de tamaños y de encoger y estirar, ¿no? De hecho, hay una variable, no, no una variable, una constante que va a perseguir su exposición como persigue hoy en día al 100%, no, al 99% de las experiencias en artes visuales, y es que estas imágenes se habrán de traducir a píxeles nuevamente para circular, ya sean invitaciones, acompañando charlas como esta, porque el público va y saca la foto, etcétera. Entonces, en ese juego, usted interviniendo de manera, sí, como asumiendo una traducción deliberadamente torpe, introduce, y me gusta mucho también como ese llamado a la, como a cierta metafísica, a cierto nivel de creencia, introduce una categoría que no es propia suya, la encuentra en la red, que posee una gran carga y es la figura del icono, como el icono como representación, ni siquiera representación, aquí me voy como a la manera en que los iconos rusos entendían, como que el icono no era la representación de Dios en el hogar, sino la presencia de Dios en el hogar, por lo tanto tenía una ubicación específica, miraba desde arriba, etcétera. En este caso, la recuperación que usted hace no busca como entronizar ese icono para que sea nuevamente adorado o genere una contemplación absorta, básicamente que dentro del campo de las artes sería como eso, como mirar su talento y entonces el valor de la mancha y cómo genera composición y cómo traduce la luz a pigmento, etcétera, sino un poco más como recuperando para el lenguaje común, sí, ese hecho que vuelvo otra vez a la categoría de peso que nosotros tendemos a dejar de lado, ¿no? Digamos que, solo comentaba con su merced ahoritita antes de empezar, dentro de la teoría del arte post-internet, en muchísimos casos las personas que se relacionan con este tipo de lenguajes o imágenes que circulan en el entorno digital, operan desde dos vías. Una, como la relación cuerpo-máquina, como yo gastando tiempo mirando, yo navegando durante muchas horas y poniendo mi cuerpo casi como capturado por la pantalla para que el universo digital me satisfaga, me distraiga o me enoje. Y en otros casos, el uso de metáforos como la de la nube, que usted de hecho niega respecto al señalamiento que hace sobre la necesidad de recuperar la valoración material de este tipo de procesos. Estos procesos están en alguna parte del planeta, están ocupando espacio y si nos ponemos Greta Thunberg, están generando huella de carbono, están afectando ecosistemas, etcétera. Ahí me interesa mucho cómo esas boronas frenéticas que usted encuentra, decide extraerlas
para darles una interpretación, gastar tiempo en esa interpretación, es decir, poner su cuerpo a reinterpretar, pero no hacer una lectura mística, que es como algo de agradecer, sino es como, oh, estamos ante el dios algoritmo y yo le estoy dando forma al dios algoritmo, míralo, él es el que te obliga a votar por María Fernanda Cabal y por eso tienes el gobierno de mierda que tienes, o Cambridge Analytica, o por eso compras ropa de lo que sea, porque resulta que desde el algoritmo se sabe que vas a qué decisión de compra vas a tomar. Entonces el algoritmo es básicamente tu conciencia puesta en la red. Me atrae mucho de esta lectura que usted hace, entonces como que apele a una recuperación de una labor manual, insisto en ello, y cuando opera esta elaboración manual, lo hace en un momento donde en un periodo de tiempo, estamos ya en el año, en año y medio de pandemia, donde muchas personas básicamente tuvimos que volver a dialogar con nuestros cuerpos en confinamiento. En su caso, y usted también me llamaba la atención cuando hablábamos de eso, usted me decía como no, esto no es arte de pandemia, o sea, porfa, y hacía énfasis en ello porque sí ha empezado a operar como una lógica otra vez metafísica, ¿no? Como de expiación, como de, ah, ahora que no podemos salir a las calles a insultar a otros o no podemos salir con nuestros carros a las calles a echárselos a los demás, ahora realizamos arte que nos permita encontrarnos consigo mismos, que nos permita recuperar una espiritualidad y vamos a salir mejores de este proceso. Creo que en ese sentido sus pinturas, más que dar un lenguaje moralista o incluso buenista, lo que buscan es simplemente como analizar un fenómeno visual, atendiendo a que usted tiene tiempo, tiene un cuerpo disponible para hacer esas imágenes y tiene muchas horas de búsqueda acumuladas para realizar esas imágenes. Sin embargo, yo quería preguntarle respecto al tiempo que usted le pone a la re realización de estas pinturas, Gabriel. ¿De qué manera se cansa usted a dos niveles, buscando en las redes y haciendo las obras? ¿Cuándo se cansa? ¿Cuándo le da mamera tanta carroña? ¿Cuándo decide detenerse para pasar, no sé, a otra actividad? No sé, usted se pone jornadas de trabajo o dice, me voy a poner una alarma como el sistema Pomodoro para navegar o ¿cómo tramita usted ese tiempo para búsqueda de imágenes y realización de imágenes? No, yo no tengo como una manera sistemática de hacerlo, creo, sino como que se va dando de una manera orgánica, pero a veces la interrumpo y a veces vuelvo. A veces es como una especie de, a veces es como una labor monástica, así estilo una cosa, póngale una práctica estilo José Antonio Suárez, hay como una sacerdote, y hay veces como que me siento en el taller y me pongo a ver TikToks y me harto y no me interesa más, porque igual, como que yo también soy consciente de que estoy mirando, o sea, yo tengo que mirar la imagen en el celular para poderla traducir y sé que igual yo estoy como inscrito, soy muy consciente que estoy como, soy participante de una escuela de la desatención total, ahorita. Yo soy consciente que quiero como estar sobreestimulado, ¿no? Que quiero más. Y a veces digamos que estoy pintando y digo como que siento una sed, ¿no? Siento una sed, ya sea por pensar en otras cosas o por estar entretenido a lo que da, por eso es que le digo lo de TikTok, porque eso es como un abismo de entretenimiento sin fin, o cualquier cosa, Instagram, lo que sea, no, Instagram ya no tanto, pero es como una manera muy caprichosa, es una manera muy caprichosa de trabajar con el tiempo. Yo no, como que igual yo pienso al principio, puro principio, yo, obviamente uno cuando va a empezar pues no obviamente, pero yo al iniciar este proyecto yo decía como, bueno, tal vez van a surgir como unas rutinas temporales o lo que sea, y no sé, y voy a trabajar de tal hora a tal hora, pero en realidad no es así, uno como que a uno le interesa un resto, o sea, yo como que a veces estoy metido en la pintura y estoy muy pensando en lo que estoy haciendo. Otras veces no estoy pensando en nada en lo que estoy haciendo, pero sigo haciéndolo.
digamos que es todo muy arbitrario. Yo no tengo como una manera, no tengo como un modo de trabajo, ni, o sea, como una manera sistemática, y me canso seguido. Y digamos que la manera, y todo esto, y todo este proyecto, digamos que ha sido supremamente lento, porque además yo, como que estoy, como que yo he pensado que esta ralentización excesiva de estas cosas tiene también como comparte, digamos que ese proceso de descomposición que tienen esas imágenes. Pues digamos, un ejemplo, no sé, escogí, digamos que un meme, ¿no? Y yo veo que el meme, o lo que sea que haya escogido, como que lo han compartido infinidad de veces, hasta de una plataforma a otra, comprimido, descomprimido, lleno de mocos, lleno de caspa, lo que sea. Y como que se está en esa rapidez, como frenética, excesiva y absurda, su proceso de descomposición es lento. Digamos que el fruto final, digamos que las etapas finales, o las etapas que a mí me interesan de esas imágenes, como que para mí es similar ver cómo se pudre una manzana, cómo se pudre estas imágenes, ¿no? A veces, ¿no? Como una manzana en una, no digamos que en cámara lenta, o estas imágenes, ¿no? O algunas imágenes que escojo de foros X o que se nota que están olvidadas y que no tienen ninguna circulación porque se están pudriendo ahí solas, porque nadie las comparte ni nada hace nada con ellas, pero se están pudriendo solas, como desvaneciéndose. Digamos que yo como que he sido consecuente, no sé si de manera, yo creo que es de manera involuntaria, digamos, con ese proceso lento, ¿no? De lento y como también caprichoso, ¿no? De descomposición de las cosas. Es chistoso porque yo a veces pienso que estoy haciendo estas imágenes y estoy como que yo, como que estas imágenes, yo las estoy cargando, como cuando usted abre una imagen en una página web, pero el internet está re lento, algo así, como que yo las estoy cargando, pero a una velocidad como a veces mínima, ¿no? Y caprichosa, lo que le digo, entro, avanzo en un par de cuadros, en un par de cuadritos de estos de la retícula que tengo, y ya, y no sé, y pienso en otras cosas o lo que Okay. sea. Ahí, de hecho, usted introduce una categoría que en el post-internet es muy como valiosa para generar análisis, y es el del la del buffering, que introducen como eso, como la distancia que hay entre la orden que como usuario le doy a la búsqueda de una página y la respuesta efectiva que obtengo en ese lapso. Pueden suceder cosas que pueden resultar ontológica o, para nuestro caso, estéticamente interesantes. Me llama la atención que parte del resultado interesante que se den usted sea el de la distracción, ¿no? Porque también, digamos que continuando con esta línea no moralizante de hacer obras para el bienestar visual de quienes las vean o del contexto donde las presento, usted incluso asume una lógica de trabajo no protestante en el sentido de que no genera horarios, no genera unas rutinas, no altera la rutina de otros para hacer su obra, sino que está más del lado de la disponibilidad, de la arbitrariedad, por ejemplo, y también como integrando de una manera, me parece bastante, bastante acertada, una noción de descomposición biológica, otra vez el peso de las cosas, más el paso del tiempo, descomposición de las cosas, y esa forma, la manera en que usted detecta que hay imágenes que están, eso, en desuso, que están olvidadas, que son como memes del pasado, que al recuperar, observarlos, recuperarlos y traducirlos, se les genera un nuevo sustrato para otra vez ingresar a otra vía de diálogo, de discusión. De hecho, ahí yo quería preguntarle, usted ya lo mencionó un poquito, pero si puedo ampliar en ello, ¿cuáles son como sus pasos tecnológicos? Porque, digamos, Dorian Ríos habla de la complejidad tecnológica en la producción de imágenes. En el caso suyo, Gabriel, ¿qué pasos tecnológicos utiliza usted para pasar de la búsqueda que ha hecho la red a la imagen plasmada en el lienzo? Pues en ese texto yo me acuerdo que leí esa palabra de postproducción y digamos que yo la entendí en mi proceso, pero de una manera como invertida. Yo utilizo los recursos que tengo
el computador, el celular, lo que sea, siempre como en función de empeorar las cosas, empeorar las imágenes, no para, o sea, como para, las encuentro, las guardo, el guardar muchas veces implica, si lo hace en el celular, implica ya de una vez, perfecto para mí, empezarlas a ¿qué? A distorsionar, a oxidar, entonces eso está muy bien para mí, las guardo, las comprimo, las vuelvo a comprimir, les tomo una foto, una captura de la captura, ¿no? Capturas de las, de otra vez nuevas capturas, todo con el propósito de estallarlas y de desgastarlas, también de acelerar un poco el proceso de descomposición, que pues uno también está como en control para hacerlo, ¿no? ¿Qué más? Como, sí, a mí me gusta pensar que todas estas, como todos los avances tecnológicos que tengo a mi alcance los estoy utilizando, pero en contra, como en contra mí, en contra de la sed que hay de tener la máxima resolución, la máxima velocidad, el máximo rendimiento tecnológico, porque igual los computadores dan para eso, ¿no? Para estropear las cosas, ¿no? Y pues o sea, a medida que hay avances tecnológicos, también hay como pasos hacia atrás, ¿no? Pero pues se obvian, ¿no? Que no sirven, ¿no? Porque sí, pero a mí me gusta pensar que en estas capas de trabajo que tengo, que son como muy sencillas en realidad, yo como que... Como que más, como que me intereso por la precariedad que puede haber ahí, ¿no? En esa manera, como en esa factura, si se puede decir, de las imágenes. De manera que la postproducción sería como postdestrucción, una cosa así, ¿no? Como el, sí, ¿no? Como capas y capas de, como que la imagen siempre puede estar peor, ¿no? Obviamente hay límites, pero en realidad es así. De hecho, lo que menos importa de lo que hemos hablado hasta ahora es del contenido de las imágenes. Creo que nos hemos concentrado sobre todo más en su composición. Ahí como que somos atomistas, como que nos vamos a los pequeños elementos que componen un cuadro, el cual no hemos dado cuenta, creo que no vamos a hablar de ello, y sin embargo seguimos reflexionando sobre el proceso de construcción de esos cuadros. Digamos, para calmar a a nuestra audiencia cabalística, ¿por qué cuatro imágenes? ¿Por qué cuatro pinturas más bien? Yo creo que por cuestiones, ¿no? También de espacio, el espacio donde se va a exponer, yo creo que tiene sentido que sean cuatro imágenes. De nuevo, esto también tiene un poco que ver con la manera, lo que hablamos ahorita acerca de la manera de trabajar y hacer un cuerpo de trabajo y establecer unos límites. Yo con esto no he pensado que sean 3, 2, 7, 10. Yo no. En realidad, esta es mi primera serie en algo, ¿no? Porque en mi cabeza, pues no sé, me parece como un poco inconcebible hacer como series indefinidas de cosas y como, por ejemplo, en la historia del arte a mí siempre me ha parecido como muy absurdo, pues como muy extraño que existan estos artistas que hacen como, que son como una maquila, ¿no? Y que le dan parejo y es una cosa que es como un Jeff Koons, que es como un androide que nunca parpadea y que hace las series de las series de las series y lo que sea. No, ¿no? Digamos que también fue como muy aleatorio el escoger las cuatro. Ahorita estoy trabajando en una. Puede que llegue a 15, puede que ni siquiera llegue a la que estoy terminando, ¿no? No quiero como restringirme de una vez. A mí me parece bien que sean las cuatro en ese espacio, ¿no? Ahora, después de que vimos el espacio, pues obviamente ya creo que habíamos estado los dos ahí antes, pero como que es muy apropiado. Es apropiado, pues, visualmente en términos de recorrido y para el espectador, porque igual tampoco es que abuse del espacio, ¿no? Yo también podía haber hecho, no sé, sí, 10 y no sé, y poner unas en el piso, lo que sea,
y digamos que ser como más confrontacional con el espectador. Pero eso como que sería también muy obvio y no, como que se pierden cosas, ¿no? Se pierde ese veneno que me gusta, ¿no? Se pierde eso. A mí me gusta pensar que esta exposición es como tan formal, pues en realidad es una de pintura, pintura, ¿no? Y que la gente también caiga en esa trampa. Pero digamos que las intenciones ya, las otras intenciones como que son veladas, pero sí, no creo que haya como una respuesta como muy concreta porque son cuatro, o de pronto hasta sí, pero no. Okay. Sí, porque igual se podría extender, digamos que para las personas que estén pensando dónde se va a hacer la exposición, se va a hacer en Más Allá, que es un espacio que está como en esa área liminal entre el resto de Bogotá y la entrada al purgatorio de artistas que es San Felipe. Y ahí en ese punto que es Más Allá, es un espacio que tiene hecho una gran ventana, que tiene una retícula, de hecho, de rejas, pues porque es un segundo piso y las rejas están por seguridad. Y en ese espacio que ya tiene una retícula que aporta, pues más allá de la retícula de la arquitectura, su merced va a ofrecer otra y sí, perfectamente pudo haber caído como en el cliché de voy a hablar de abundancia de imágenes con un papel de colgadura, voy a mostrar muchas imágenes para que la gente se dé cuenta que está inundada de imágenes, como un Joan Fonseca malito. Como el último que llegó a la Luis Ángel Arango, que era como 1.000 fotos de selfies, que uno decía, qué mierda tan mal articulada, teniendo en cuenta la posibilidad de editarse y de no jugar a lo confrontacional fácil. Me gusta esa estrategia que usted plantea, no jugar a lo confrontacional fácil con el espectador para como darle la cachetada ideológica, decirle, despierta, internet te tiene manipulado. Que era, pues, como mucho, muy, muy el ejemplo de Foncuberta y muchísimos de sus seguidores acá en el país o en otros contextos. Me parece también que el que no haya respuesta a que sean cuatro pinturas también le quita como esa carga mística de, ay, son cuatro pinturas, los cuatro elementos, o que, por ejemplo, uno interpreta el hecho de que las pinturas son de metro por metro, es como, ah, busca la perfección, la aureticidad, lo que sea, sino que simplemente las imágenes en el espacio y creo que de hecho cuando fuimos a visitar el sitio para plantear como la distribución de las imágenes, también la distribución se dio de una manera sí caprichosa, pero ateniéndose al espacio, ¿no? Que es como uno de los componentes que aparece aquí en su reflexión, como que sí indaga en una gran cantidad de manantiales de carroña, pero de esa gran cantidad no va a extraer precisamente lo mismo, sino genera sí una traducción y en su traducción se interpone, incluso cuestionando la categoría de serie, que si uno fuera riguroso, digamos, si yo la mirara esta obra suya de cuatro pinturas de metro por metro, realizadas con un gasto de tiempo significativo, si lo mirara como mercader de arte, yo sí vería ahí un potencial para decirle, momento, Gabriel, sigamos por la vía de las series, ya conoce usted la metodología. Vamos por el lado de las series para convertirlo en una maquila, sacar platica y de la plata que saque poder hacer otros proyectos, esos proyectos que usted siempre ha soñado, que es como siempre el dulce con el que a muchos artistas que encuentran una fórmula rápido cuando se llega al mercado, como que se les vende ese dulce envenenado para que se dediquen a hacer ello en aras de un próximo proyecto donde realmente se van a realizar y donde finalmente jamás se realizan y terminan como atrapados dentro de ese bucle formal. Creo que sí, muchas personas que de hecho realicen esa práctica de su generación o de generaciones entre la suya y la mía, si deciden ver su trabajo en esa vía, como que podrían, si quieren, despertar. Pero pues bueno, la gente despierta cuando le dé la gana. Creo que hay un punto que usted relaciona, sin que usted sea un apóstol apocalíptico, la manera en que usted utiliza postproducción y postdestrucción podría ir como de la mano de estas personas que ven la relación con la tecnología como una anomalía, ¿no? Pero por otro lado, creo, y en este sentido, recupero otra vez la imagen que usted trae de la descomposición de lo biológico. Me parece que en esa labor de postdestrucción que usted realiza genera algo similar a una estrategia que antes del capitalismo tardío operaba, que era la noción de destrucción creativa.
de una generación de crisis para desarrollar un proceso productivo o que se pudiera explotar económicamente o que pudiera generar como nuevas rutas de circulación para mantener el capital moviéndose. Ahí en el sentido de la postdestrucción, Gabriel, lo pregunto si lo ha tenido en cuenta, si no, pues todo bien. ¿Ha pensado en el destino de estas imágenes? Porque, digamos, ya usted se me adelantó cuando hablaba de la postproducción como una comprensión de las posibilidades de multiplicación de la imagen, pues hace rato hablábamos de imagen fotográfica, ¿no? Entonces, una de las características de la imagen fotográfica es que es infinitamente reproducible. Cuando pasa a imagen en movimiento, a soportes, a sustratos, a lo digital, esto se vuelve casi místico, casi como otra vez esa figura como de un Dios que está en todas partes y que nos rodea, etcétera. Pero quería preguntarle si ateniéndose a esa lectura que usted que maneja respecto a la reproducibilidad, a la manera en que usted se introduce como intermediario, traductor, reproductor, ¿ha pensado en dónde podrían terminar estas obras o simplemente eso no lo ha tenido en cuenta y ya? No, digamos que yo he pensado como en un futuro. Sería gracioso encontrarse como con esta, pues, lo que hablamos ahorita, ¿no? En realidad, que estas imágenes vuelvan a su sitio de origen y que no haya como un futuro, sino que están en un purgatorio siempre, ¿no? Pues obviamente yo las pinturas las puedo imaginar en una sala, arrumadas, de vuelta a mi estudio, en un museo, donde sea. Pero digamos que lo interesante sucede es como con las imágenes de divulgación o como con esa, como con ese. Porque hay una cosa de la que yo no he hablado y es que, digamos que yo no planeo, como lo que usted hablaba, hacer estas pinturas como algo, como un objeto monolítico, una cosa ante la cual rendirse estéticamente, sino que estas imágenes tienen un flujo, ¿no? Algunas, pues no tanto, pero en realidad sí tienen. Digamos que llegan a mí y es una parada en su flujo, ¿no? Es solamente una parada, ¿no? Y vuelven. Y es como, sí, ellas vuelven. Y se van de nuevo, no sé, por donde sea, lo que sea. Pero digamos que me resulta más interesante pensarlas como los artefactos que vuelven, o que en realidad no se fueron, pero que vuelven a estar en el sitio, en el gran ecosistema digital de donde salieron. Porque pensar en un futuro sin internet y sin esto es como, pues, muy apocalíptico, o sea, no es posible, pues yo no lo considero como posible. No me gusta tampoco, ¿no? Y no me gusta esa visión como, no, hay que desconectarse, hay que no. A mí me gusta como de meterse, ¿no? Y ya metí el mal brazo, metido todo y o entregarse. Gabriel, ahí respecto a la, digamos que uno nota en las personas que realizan como obras cercanas al Vaporwave, o sí, como estas aliteraciones del post-internet, que manejan una lectura respecto a la procedencia iconográfica, y esa lectura tiene como una retronostalgia, como por ejemplo la programación en 8 bits, o las pantallas negras con caracteres en ámbar o en verde. ¿Usted traduce en parte eso en sus pinturas? Pues digo, porque en ellas el píxel está reventado, obviamente con un criterio como de ocupación de espacio que usted lo ha planeado respecto a la cuadrícula que diseña, pero atraviesa de pronto esa nostalgia de los 8 bits, de la descomposición de los píxeles, la realización de sus imágenes, o nada, es como una decisión formal y ya. Sí, no, a mí de hecho no me gusta, digamos que no me gusta nada que tenga que ver con, por ejemplo, con esa estética de los 8 bits en general. Además, porque cuando yo, digamos que la manera en que esa estética como que ha llegado a mí siendo consumidor de imágenes o lo que sea, yo siento que es como una manera forzada, como, sí, forzada de, como de, valga la redundancia, de forzar esa nostalgia en uno. Yo no. Yo nací en el 93, de pronto yo, no sé, alcancé a, sí, como a ser partícipe de esa etapa final de los 8 bits y eso, pero
pero no me tocó. Y es como, por ejemplo, la gente que colecciona, por ejemplo, esa tendencia actual de coleccionar LP, muy respetable en la gente de lo que sea, pero gente de mi edad, gente más joven, colecciona LPs. Y es como, man, o sea, bájatela de YouTube, es gratis. Siempre es como con esa nostalgia ajena, ¿no? Como que se suelte, porque la nostalgia es como una enfermedad, ¿no? Yo creo, es más, creo que, pues yo no sé, yo no puedo como afirmarlo con certeza, pero creo que eso, la nostalgia sí en realidad fue como una patología. Es como un dulce, ¿no? Es una cosa engolosinadora, pero es una trampa también. Y yo no quiero como caer en eso, ¿no? No. Y Okay. todo el arte que he visto como de 8 bits y eso como que no me interesa y no me gusta. Pues por Y lo no solo menos el arte, sí. por lo menos su merced tiene una autoconciencia de que efectivamente no vivió eso para recuperarlo ahorita en Sí, su no. adultez temprana y jugar eso como a, ¿te acuerdas? A jugar a la complicidad con el espectador, ¿no? ¿O te acuerdas, amigo, que Ay, nosotros sí, jugábamos con no. estas consolas de mierda y tocaba soplarlas, o ir a la tienda y gastar muchas monedas para gastar 20 minutos jugando contra o esto? Y creo que no se va como por ese cliché que en muchos casos, digamos que en el caso de mi generación, tiende al ridículo como cuando uno se pinta los pelos. Hablo de una persona de 45 años, yo me pinto los pelos o me pongo una camiseta de Metallica y me siento como súper juvenil porque adopto la iconografía de esa juventud que ya pasó. Y que en el caso de, como usted lo menciona, respecto a las personas de su generación, más allá del ridículo, es como una, no sabría cómo mencionarlo ahorita, pero sí uno ve como un afán de actualización en el consumo de lo retro. Por un lado, así como quiero tener una Polaroid, quiero tener un tocadiscos, quiero tener LPs, y mientras más suenen a fritanga, mejor. Y con una intención que uno no le ve final, como bueno, ¿y para qué coleccionas esto? Para integrarte dentro de una comunidad de consumidores, por lo tanto, una comunidad de afectos, o para demostrarte dentro de una comunidad de consumidores que tú tienes superioridad moral porque asumes cierto objeto, o adquieres cierto objeto, o qué estás demostrando. Creo que ahí, de hecho, usted abre, la verdad, yo no lo he pensado, lo he visto y me genera risa en personas jóvenes y en personas de mi generación, así como esa retromanía que uno no sabe muy bien a dónde va, así es como genero retromanía, genero consumo y al final termino arrumando eso como terminan arrumados esos chécheres, o construyo con el objeto una relación espiritual para significarme en torno al LP porque el LP es mejor que el MP4. O que el MP3. Entonces sí. Y Sí, es una ahí en cosa ese así. punto sí como que usted deja eso en el vacío y pues chévere ver cómo, por ejemplo, hipsters, post-hipsters y vaporwavers se relacionarán con su exposición, pues sí van. Sí, pues sí, chistoso porque ahora que estamos hablando de esto de la nostalgia, yo siento que hay como una tendencia a personas de mi generación, digamos que están siendo como muy vulnerables, es decir, como que a volver a cuando eran niños. Entonces hay una cantidad de productos, una cantidad de tendencias, una cantidad de cosas que los hace, y además es todavía más peligroso porque nuestra ingeniería está como en una adolescencia eterna. Entonces uno va a un H&M y hay camisetas de Space Jam. Uno va al sale el éxito y hay un cereal con los picapiedra. Uno entra a Instagram y entonces esta persona tiene los tenis de Tom y Jerry. Y es como una nostalgia. Pues eso sucedió hace muy poco en realidad. Y yo a veces pienso como que en que como qué reacción puede tener alguien que ve, por ejemplo, la pintura de Avicii, de este DJ, y es como, a mí me gusta pensar que la gente lo puede relacionar con un pasado muy bastardo, como muy de los 2010, como esa primera década de los 2000, que pues obviamente con el tiempo pues se va a romantizar, bueno, en fin, toda esa cosa que pasa, pero, o por ejemplo con el mismo J. Mario, ¿no?